Muchas gracias. Mi nombre es Gisela Burela, yo soy formadora de Payamédicos, la ONG. Nosotros llegamos acá por Mamis Especiales de Salto, que nos llamaron, se comunicó conmigo, Elena de Duarte, y dijo que había mucha gente interesada. Y bueno, nosotros también estamos formando en toda la zona, Junín, Pergamino, Chacabuco, Rojas, y bueno, la idea era venir hasta acá y formar acá también un grupo de payamédicos que puedan venir semanalmente al hospital a trabajar con la gente. ¿Cómo va a ser el cronograma de actividades que ustedes tienen previstos para desarrollar en Salto? Mira, nosotros estuvimos dando la charla informativa, que era para que la gente se acerque y se informe un poco de lo que es la ONG, que depende obviamente de una asociación civil nucleada en Capital Federal, pero estamos en todo el país y la idea es dejar acá un grupo formado de payamédicos que puedan ejercer la profesión dentro del hospital. Nosotros trabajamos una vez a la semana, son 4 horas que estamos dentro de la institución, aunque no dura eso la intervención en sí con los pacientes, ¿no? Pero sí se trabaja con una metodología específica y bueno, el taller que estamos dando ahora dura en Salto, va a ser semi-intensivo, son 6 sábados de 4 horas cada clase. Estamos los sábados en el Zoom del hospital de 14 a 18 horas y bueno, todos los que estén interesados, obviamente que hasta la clase que viene podemos ingresar más personas. Nos dijiste que están en todo el país, nos dijiste que estuvieron trabajando en otras ciudades. ¿Y cómo es la recepción de la gente ante esto? Y no, la gente le encanta, es muy muy buena. Obviamente es como todo, o sea, hay gente que acepta la intervención, ¿no?, de payamédicos y hay gente por ahí prefiere reservarse en su momento, pero para nosotros siempre es positivo todo, porque cuando uno ingresa a una institución como es el hospital, pierde absolutamente toda la voluntad de hacer y de decidir, porque a uno le hacen muchas cosas por su bien. Y bueno, cuando llegan los payamédicos, hasta tienen ese derecho de decir, no quiero. Entonces, eso también para nosotros es positivo, porque esa persona recuperó su voluntad. Entonces, a partir de eso, nosotros construimos desde el amor, desde la poesía, el color. Cuando llegan los payamédicos al hospital o al dispositivo que sea, ya se siente como una onda amorosa de color y que viene y que va cambiando. Ya desde la mirada uno ya conecta con otra parte de las personas, que es la parte sana con la que nosotros trabajamos. Nosotros queremos felicitarlos, agradecerles por estar en Salto, en este caso, como dijimos al inicio de la nota. Y bueno, cuenten con nosotros para todo el acompañamiento que estén necesitando sobre la marcha para difundir y también para acompañar. Sí, sí, nosotros queremos agradecer. Sí, los medios siempre nos acompañan en todo momento y es lo que necesitamos. Y por suerte pudimos contar con todos y estamos muy contentos de estar en Salto. La verdad que está bueno traer un poco de alegría cuando algunas cosas suceden, está bueno traer energía positiva. Muchas gracias.